Le confieso que Dios le gusta hacerle unos arreglos cuando Él tiene un propósito. Pero me impresiona que cuando Dios iba a usar a sus ungidos no le pedía permiso. Aquí hay gente que la mano de Dios lo va a agarrar y no le va a pedir permiso. Hay gente que son felices viéndote siempre en la misma batalla. Serán tus mejores amigos hasta que tú le toques el libro. Gente que habla lengua, rompe barro. Pero es un ladronazo que tiene 3 y 4 meses sin honrar a Dios con tu diezmo y tu ofrenda. Yo soy un predicador que toda mi vida ha sido ambicioso por lo sobrenatural. Vine de la calle rescatado, bailarol de playa, sanquipá, DJ de discoteca, enamora gringa, lava. Voy a venir a morirme en una silla y de que esperar que me bajen el milagro en una funda aprieta. Si Dios no me lo manda, yo lo voy a salir a buscar. Porque hay visitas que se esperan, pero hay otras que se provocan. Aquí hay gente que Dios lo va a promocionar, pero le está matando su arrogancia primero. Esa carita de mami champú tiene que quitarla. Las procesadas serán promovidas. Hablándome a mí de Calvario, pero tú no le ves cruz ni ninguna parte. Tiene mucho plástico arriba. Viene tierra prometida, pero te van a desbaratar primero. Porque Dios prefiere matarte en el desierto que llevarte a provisión sin procesarte y sin liberarte. Y tú no puedes querer ir a un nuevo nivel si amas el mundo todavía. Si en tu celular hay música de Camilo VI y de Ana Gabriela. Y si todavía hoy abrazo baja, llega la vida a Dios ahora. Hay movimientos de gloria que tú lo provocas para tu vida. Hay un momento que la nube se está moviendo y tiene que aprovechar. Yo recuerdo que una tarde me llamó un pastor muy amado por mi ciudad llamada San Pedro. Se llama el pastor Juan Carlos Harrigan. El pastor Harrigan me dijo, te quieren en Kansas. Me envolví y le dije, pastor, ¿qué hay que hacer? Me dice, no estaba haciendo el programa, hay que comprar vuelo. ¿Cómo? Y como Dios permite las situaciones para poder exhibirte. Cuando el coro iba por 1 hora y 20 minutos, yo miraba al pastor y nada más me hacía así. Más de 70 endemoniados siendo libre en el pib, botando espuma por todos los... 20 minutos fueron suficientes para que ese día yo saliera coordinado con más de 20 naciones. Y después de esos 20 minutos he estado viajando por 33 países llevando la gloria de Dios. Estoy hablándole de vanidad. Yo le estoy diciendo que hay oportunidades que te van a conectar con victorias eternas. Aquí hay gente que le está haciendo fiel a Dios comiendo huevos. Alguien tiene que alabar a Dios. Y Dios te dice, si me paga el precio en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Le vine a decir a esta generación que aunque el mal tiempo ha soplado, se acerca.